Muy buenas tardes amigos, ¿cómo están? Les saluda Mario Sánchez y en el día de hoy vamos a estar hablando de un jugador con muchísimo potencial para la Vinotinto. Se trata, por supuesto, de Telasco Segovia, jugador del Deportivo Lara que recientemente guió a la selección venezolana a ser subcampeona en el torneo Maurice Rebelo, incluso anotando un gol en la final contra Francia. Vamos a estar hablando justamente de su situación actual. Así que por favor, antes de comenzar este video, les recomiendo que le den like para apoyar mi contenido, que se suscriban a este canal y activen la campanita de notificaciones para que se enteren cuando van a salir mis nuevos videos y por supuesto que también se destaquen en los comentarios dando sus apreciaciones, aportes, sugerencias o incluso también críticas o reclamos. En los últimos días se ha mencionado mucho el nombre de Telasco Segovia, incluso ha sido tendencia en redes sociales. Telasco Segovia, justamente. Se ha rumorado incluso recientemente, y para ser específico, su posible vinculación al Ajax de Ámsterdam, equipo del Eredivisie de Países Bajos, que nunca en su historia ha tenido venezolanos, y dicha, no sé cómo llamar a eso, dicho rumor, sí, creo que rumor podría ser la palabra idónea para describir eso, ha ido creciendo en los últimos en las últimas horas, teniendo incluso una repercusión bastante grande que llegó a ser tendencia Telasco Segovia y su posibilidad de llegar al Ajax de Ámsterdam. Pero si uno se pone a revisar, incluso no ve ningún periodista, ni venezolano, ni neerlandés o medio, periódico, diario con cierto nivel de seriedad, prestigio, credibilidad que haya comentado el tema de Telasco Segovia al Ajax de Ámsterdam. Ya haciendo esa investigación preliminar, las cosas van oliendo un poquito mal. Ves que las personas que están de cierta forma dando eso que ellos pueden llamar información son fanáticos o cuentas de fans, de peñas, por así llamarlo, o de barras de ciertos equipos, que obviamente no tienen un nivel de, por así llamarlo, prestigio, veracidad alto. Y que parece están colaborando a que se cree esta desinformación, este rumor, que, como yo les puedo decir, como siempre les digo, con la mayor seriedad y transparencia posible, es falso. Es falso. Telasco Segovia no ha recibido ninguna oferta formal ni informal por parte del Ajax de Ámsterdam. Es información que está circulando en redes sociales, que incluso alguien creó una cuenta fake de mi persona con mi foto. Con mi mismo usuario, por lo menos similar, le cambiaron una I para divulgar esta información que es totalmente errónea, falsa. Así que es algo que preocupa un poquito cómo en las redes sociales se puede divulgar este tipo de cosas y cómo va creciendo esa ola de rumores. Y por eso me pareció importante tratar de detenerlo. Y justamente esa es una de las razones del video. Comentarles que Telasco Segovia no recibió o no ha recibido, y lo más probable es que no recibirá una oferta por parte del Ajax de Ámsterdam, porque a veces eso lo que hace es crear una especie de hype bastante alto para el destino del venezolano, y después ven que llega otro equipo y dicen, oye, pero está sonando para el Ajax y termina yendo para tal lado. ¿Qué malos agentes? Eso es lo que siempre sucede, lamentablemente, y resulta que esa opción que ustedes están comparando nunca existió, por lo menos así es en el caso de Telasco Segovia. Mucha gente preguntará, bueno, está bien, no se va al Ajax, pero se va. Bueno, lo más probable es que sí, lo más probable es que sí, Telasco Segovia se vaya. Es 95% seguro que en este mercado de fichajes europeos se vaya justamente Telasco Segovia al Deportivo Lara. La intención de sus representantes y personas cercanas es que él vaya a Europa, no al MLS, que vaya a Europa, incluso bajo consejo de José Néstor Pekerman, es que el jugador vaya al fútbol europeo, pero el Ajax, en principio, no va a ser su destino, y eso es lo más importante que quiero aclararles el día de hoy con respecto a Telasco. Esperemos en los próximos días tengamos mucha más información con más detalle para poder saber si finalmente se irá y sobre todo, que es la duda de muchos, me incluyo porque tampoco lo sé, de cuál sería ese nuevo equipo, cuál sería esa nueva liga en donde afrontaría nuevos retos Telasco Segovia. Hago un llamado a las personas consumidoras de este tipo de noticias que sean un poco más cuidadosas de difundir cuando no están seguros de la veracidad de dicha información. No está mal preguntar, pero
difundir, a veces dar como un hecho cosas que dicen personas que lamentablemente tienen una intención de desinformar, pues obviamente no termina cayendo muy bien. Las cuentas parodias, cuentas fakes, que seguramente en algún momento nos habrán dado mucha risa, como la de Peseteiro, pero luego ves que lanzan ese tipo de información sin ninguna base investigativa. Lo único que quieren hacer es desinformarlos, lo único que quieren hacerles es crear una expectativa más alta de lo que en realidad va a suceder, y obviamente no queremos que suceda esto. Le deseamos el mayor de los éxitos a Telasco Segovia y esperemos que pronto pueda tener una experiencia importante en el fútbol europeo. Espero que les haya gustado este video, que valoren la información que les estoy dando, que me costó un poquito conseguirla porque el entorno del jugador, del club, está muy cerrado al respecto. Por eso de pronto me demoré un poquito, pero bueno, la idea es tratar de aclararles y darles, como siempre les digo, información veraz, precisa y confirmada. Si me tengo que demorar un poquito más, no pasa nada. Lo importante es que cuando hable tenga justamente la confianza de lo que les estoy contando es justamente lo real. Un abrazo, amigos. Nos vemos en otra ocasión. Cuídense mucho y recuerden darle like al video, suscribirse al canal y, por supuesto, dejar sus comentarios. Nos vemos pronto. Hola amigos, ya está habilitado un link de PayPal para que puedan colaborarme los que quieran con alguna donación voluntaria. Recuerden, los que quieran lo hacen, los que no, no pasa absolutamente nada. Esto sería una forma de apoyar mi trabajo que hago con el fútbol venezolano y los venezolanos en el exterior, sobre todo en esta época tan complicada por el tema de la pandemia, por el COVID-19 que lamentablemente ha afectado nuestra economía. Todo sigue igual y el trabajo será igual. Un abrazo.